Bueno, al menos en Twitch parece que cargó ya el asunto. Bien. Bien. It's something. No soy fan de Twitch, pero bueno. Es lo que queda. Voy a cerrar cosas de fondo en el PC. Perfecto, vale. Hola, Dread Soul. No, no sé quién eres, pero buenas, Dread Soul. No sé si vienes de YouTube, de Twitter o de dónde. Pero la cosa es que, bueno, no me queda otra que tirar por aquí hoy. Bueno, pues nada, habrá que hacer igual de grande el canal de Twitch como hice con el de YouTube. De hecho, me acabo de dar cuenta que ni siquiera están funcionándome bien algunas cosillas de Twitch, porque lo he tenido que configurar rápidamente para poder iniciar el streaming. Maravilloso. No, no, no es que no funcionen, van con retraso. Bien. Lo tendré en cuenta. Pues nada, hacer esto grande, pues. Estos piromancers, tío. Dejarte salir, si sois unos mierdas. Deduzco que la otra mitad estará en el otro lado. Sí, pero tengo que ir más rápido. Voy por la 10. Si mal no recuerdo antes cuando inició el asunto.
Aquí había jefecillo. Oh, Dios. La puta polilla gigante. No me acordaba yo de este bicho. Fuck. Bueno, igual debería quitar el bot del stream, sin duda, y YouTube en general. Larvas. Buenas, Darklord, bendiciones. No es quien vuelve por Twitch. YouTube me ha obligado a volver a Twitch. Hombre, buenas, Matías. Joder, ¿ves? Así sí. Ahora ya sé quién eres. Ir metiéndome en Nightbot para ir quitándole esa mierda de que recuerde lo de YouTube, porque ya no hay YouTube de momento. Es que joder, Darklord, tío, que me han quitado los putos streams, tío. Durante putos 90 días, de momento. O sea, se puede ir a tomar por culo, en serio. A ver, que voy a cambiar los comandos de Twitch. A ver, recuerda que puedes... No, estos no son, son los timers. ¿Dónde están los timers? Aquí. Recuerda, aquí, este. Perfecto. Bueno, ahora le tendré que hacer la competencia a YouTube, básicamente. Es cuando ojalá me vaya mejor en Twitch y me ría de YouTube en su puta cara, por sucios bastardos. En serio, es que hoy va a ser el día de raguear contra YouTube. Vale, en fin, no esperaba una sala secreta aquí, pero me vale. Ya no me acuerdo de ninguna y aquí le doy por dar y pop a la primera. Lo sé, Darklord. Yo sé que siempre me amarás y yo siempre te tendré un hueco en mi corazoncito. No te preocupes, guapo. Buenas, Adri. Ah, no te preocupes. Ahora, lo dicho, me toca defecar sobre YouTube en los próximos 90 días.
y a sacar adelante el canal de Twitch, sí o sí. Tampoco voy a coger y voy a dejar de hacer streams por eso, así que me coma los huevos. Sinceramente. Y mi gema, no daban gemas azules. Hoy no estoy yo como para pensar si daban gemas azules o amarillas o de qué puto color eran. ¡Hoy estoy furioso! Oh, vaya, vaya. Puertas que se cierran a mi paso, maravilloso. Muy bien, Blanchi. Qué bien te llevas con los saltos, por Dios. Ajá. Es que es lo que te dije, Adri. Tampoco es la primera vez que me pasa una mierda de estas. Pero bueno, que le foquen al YouTube, tío. Él se lo pierde. Va a dejar de ganar mis ingresos. Pero nada, Adri. Luego nos vemos, tío, no te preocupes. Bendiciones y hasta luego. No voy a estar aquí perdiendo el tiempo con los putos bichitos. Vale, si te toca esto. Ah, pues a matar golems si te toca, por lo que veo. Maravilloso. A chino farmear golems.
Botecito de sal interesante, Matías. Odio este juego. ¿Por qué tuvieron que meter puzzles de plataformeos, tío? Qué horror. No llego. Hay algunas puertas aquí que son un poquito obvias, ¿no? Las misiones, por lo que veo. Venga, desapareced que pueda volver a saltar. Hombre, lo bueno de Twitch, mira, Darklord, es que tiene emoticonos más curiosotes. Fuck. Uf. Dios. Me llego a caer por rodar para abajo y me parto la polla, tío. Por los pelos. ¡Oh, sí! Que me interesa más lo que hay ahí debajo. Yo soy 100% ruso. Vale, Darklord, no te preocupes, hombre. Si hoy el streaming lo estoy haciendo un poco de relax, como puedes comprobar. Que entre lo de YouTube y que es Devil May Cry, pues, fin. No, no anda uno precisamente hoy de buen humor. De que no se rompa es un poco sospechoso. Que no se rompa ninguna de las tres, ya más todavía. Vale. Con razón. La paliza no tendría que haber sido ilegal.
Parece el típico boss que es prácticamente melee o melee. Ni siquiera me acordaba yo de estos jefes. Pero más que melee es que las ametralladoras no le hacen nada. Perfecto. Bueno, perfecto, perfecto, no tanto. Buenas, Big Road. Oh, vale, eres Fort Wave. YouTube me jodió. Me jodió anoche, básicamente. Me ha quitado los livestreams de momento, aparentemente durante 90 días. Así, de buen rollo y tal, ¿sabes? Es un bastardo el YouTube. Es un puto bastardo. Lo peor es que me lo ha bloqueado por Berserk. Si hubiera sido por Konami, mira, pues me cagaría en los muertos de Konami y me quedaría tan tranquilo. Pero... no, no, no. Vale, esta fase no pinta muy bien, que se diga. Las ametralladoras no son tan potentes. ¿Pero aquí no eleva? ¿El qué dice, Fortuit? Esta mierda de... pirámide voladora, tío. Dale. Más por culo, jefe. Entre comillas. Muy entre comillas. Find what you were.
Now we can stop Arius's ambition. Whatever. But actually, I do not deserve this power. Bring this to Mathieu for me, please. I've got something that I need to take care of. Este boss no sé por qué lo recuerdo un poquito asqueroso. Qué bueno, si estoy lejos de él, la base de pistoletazo lo podría matar. Pero creo que no es plan. O sí. Puta mierda de voz. Buenas, Elik. Un poquito recuerdo yo de este juego, por Dios. Sí, YouTube. En fin, voy a escribirles al soporte de ayuda, a ver si me pueden echar una mano, pero... En fin, parece ser que seguramente no me la vayan a poder echar, así que tampoco... no me voy a rayar. Vamos a dejarlo en que no me voy a rayar. Pero me tocan mucho los huevos que cada vez que voy más o menos bien, YouTube me monte alguna. Lo peor es que cada vez me las monta peor. Porque mira que borré el vídeo, en plan de, venga, va. Y total, tiene copyright, está bloqueado, bla, bla, bla. Digo, va, lo borro y que le jodan. Pues no, 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 no. Los cortes me los ha metido igual, el hijo de puta. Aquí llevo 30 minutitos, Helic. Your lucky streak continues, Granny. Y bueno, este stream estará sobre aproximadamente hasta las 9. Con el streaming de anoche de Berserk, Helic. Con el de anoche. Y me parece un poco miserable, porque la Play ni siquiera censura las cinemáticas, como suele pasar en otros juegos. Que si esas cinemáticas no tienen por qué salir a ningún sitio, normalmente la Play te las... Vamos, no te permite grabar, no sale el aviso. Con esas cinemáticas se saltaron. Directamente saltó YouTube. That man is going to bring me the Arcana shortly. You will live to see that. That's just a piece of crap. Oh, Arcana. Here's another 3 for you. No! La maravillosa era de la censura. Es agua, es home.
Your swan song will. Capcom no estaba muy inspirada para hacer el Devil May Cry 2, sin duda, a Fourth Wave. ¿Qué mierda de combate es este? I must obtain the power of Argosax, or I cannot transcend all living things. Too easy. You cannot win. Someone is holding you. Forget about me. Kill Arius. Don't worry. I've got you. Mátame, eso es lo que dice. Sí, sí. Es absurdo, tío. Pero bueno, gemitas para mi body. No tengo problema. En un momentito que estoy escribiendo una cosita, ¿vale? Y seguimos. Vale, ya está. Ya les he enviado un email a la maravillosa gente de YouTube, a ver si me hacen caso. Que no me lo van a hacer. Pero bueno, por probar que no quede, ya sabéis. Oh, ahora es cuando estamos en el mundo maravilloso, un poquito retorcido. Ah.
Es que no vine a coger las gemas. Hoy me puede la desesperación. Aquí no creo que funcionen los comandos, Dreadsoul. Los tengo que configurar y demás. Casi todos estaban preparados para YouTube, porque era donde estaba emitiendo. Así que bueno, ya me tocará volver a ponerlos en orden para Twitch. No, ¿vais a dejar de salir o tengo que activar la mierda esta sin más? Así ya me dejan activar Stompad, por Dios. Vale, a liberar tres más. Perfecto, de puta madre. Esa gemita rica. E inalcanzable. Excepto volando, volando sí. Gastaré amuletos. Una maravillosa gema amarilla. Para atrás. No, por atrás no, por aquí. Creo que debería colarme en el Coliseo. Creo. Si salen enemigos es porque voy bien. Ni siquiera me acordaba de las armas de este juego. Es maravilloso.
Sí, a ver. De hecho, quiero acabármelo ya para empezar con el 3, por Dios. Y quitarme este amargamiento de encima con el Devil May Cry 3. O sea, con el 2. Es como de, oh, por Dios, que acabe pronto. Vale, a ver. Le libero esto aquí y puedo coger... Bueno, puedo usar también la bola que estaba detrás, creo. Eso será otro amuleto, ¿no? Se me ha liado el cable de los cascos con el mando de la Play. Maravilloso. Ya está. Dos más. Y listo. Y le den al que se queda ahí. Espera, espera, es que juraría que he visto ahí arriba una. Sí, sí, tranquilo, Dread Soul. Solo jugaré las de Dante. Lucía me da bastante ya asquete. Me queda un último bolón por activar. Estará de camino al principio, seguramente. Vale, no. Al principio va a ser que no. Puta vida.
¿Pero dónde mierdas está la última, tío? Porque en el coliseo no está. Aquí tampoco. De hecho, a ver, aquí está la primera. Puerta, los golems, no. No creo que haya aparecido al principio del mapa, pues estuve al principio del mapa y yo no la haya visto. Que bueno, seguramente pasa, pero bueno. Si está al principio del mapa, me voy a pegar un tiro. Corre, Dante, corre, Dante. Pues igual, sí, sí, va a estar aquí el inicio. Vale, podrás alcanzar el mundo de los demonios. ¿Por esta puerta, además? Bien, bien, oye. Si lo hago todo de una, mucho mejor. Vale, esto ya no me gusta tanto. Oh, mira. Nuestra amiguita. Oh, puta araña. Bien, bien, así te puedo llamar Matías directamente. Es mucho más fácil.
Misión 15. Vamos, vamos, rapidito. A ver, un momentito, estoy mirando una cosita. Vale. Cosita que quería mirar, mirada. ¿Eran 18 aquí, Matías? Juraría que aquí eran 20, ¿no? Como en la mayoría. Ojo, igual se me está yendo a mí la olla, pero... pensaba que eran más. Bien, bien, pues mejor. Ya, 13 misiones en el disco de Lucía. Puta mierda es esa, tío. Me daría vergüenza ser el disco de Lucía. ¿Se vuelve a ocultar todo, volver a hacerlo o cómo iba esto? Espero que no sea porque no maté a los dos putrecillos enemigos esos que quedaban.
Vale, sí. Era esa mierda, perfecto. Esta era la misión. Mejor para mí. Hay emoticonos hasta de Midboy, tío. En Twitch la verdad es que mola. Tiene cosas que molan. Tengo que coger el ascensor. Tiene chorradas, pero vamos. Puto YouTube, tío. Es que puto YouTube. Sí, sí, da para hashtag y hablar de él durante meses, tío. Un puto horror. Mira que jamás esperaba que me pasara una de esas, pero bueno. Oh, este pasillo lo recuerdo asqueroso por algún motivo. Y el hecho de que me acaben de dar vida y todo, me lo hace recordar más asqueroso. Oh, fuck. No me esperaba eso por ahí. Me hace sentir muy viejo, Matías, eso. Yeah.
No me esperaba que hubiese ahí una misión secreta, pero bueno. Bien, bien. Un simple terremoto, pues ya nada, ha cambiado las cosas. Bien, sí, se nota que ha hecho algo. Ha ennegrecido los pasillos. Y ahora creo que toca jefe. Dios, otra vez el Wolfberg, tío. Por algún extraño motivo, los lobos suenan igual que los de Metal Gear. El Uroboros. Es peor que el Uroboros, por Dios. Es mucho más pesado a veces. Pero bueno, entonces me queda una mierdecilla para terminarme el juego, por lo que me has dicho. Y a todo eso, me acabo de acordar que llevo equipado el amuleto, que es normalito. Y el amuleto que es para hacer daño. Vale, otro sacrilege de estos.
Vale, bueno, cada vez está todo como un poquito más petado, así que... Eso quiere decir que voy por buen camino. Sí, sí, hoy es el día de los terremotos, tío, en este juego. ¿Qué usas un ítem? Terremoto. Siguen saliendo enemigos. Vaya, vaya. No, oh, venga ya, hombre. ¿Listos para otro terremoto, chicos? Bueno, estaré ya acercándome al boss, ¿no? Por lo menos, o al final de la fase. Espero. Espera, espera. ¿Cómo he hecho para volver aquí? ¿En serio? Bueno, yo los laberintos, pero veo que no me va a quedar otra que resolverlos. Tiene pinta de ser por aquí. Pues nada, si no van a bajar me quedo ametrallándoles. No problema. Dios, espero que sea lo último que tengo que hacer ya por aquí. A ver, ¿ahora qué me van a dar? Saca el lanzacohetes infinito. A este paso, hostia, dan ganas, tío. Es putamente inhumano tanto bicho tonto por aquí. Vale, gema de hielo, perfecto. Deduzco que me será útil en algún momento.
Vale, pero por aquí es donde estuve antes. Vale, Blancy se ha perdido. Así que como estoy perdido, voy a matar. Que a veces puede ser la respuesta. Coño, ahora los congelo. Not bad. Si no van a dejar de salir cada vez que paso de una sala a otra, pues mira, caca. Vale, creo que me estaba dejando este pasillito de aquí. Creo. Ya, estoy volviendo al puto inicio, tío. Pues no, no, no. Definitivamente Blanche sí que está perdidillo. Vale, volveré allí de nuevo. Vamos a gastar indicador para correr, por Dios. A ver, la última fue esta de aquí. Oh, fuck. Que tenía una salida por el otro lado. Vale. Thank you, Matías. Puta vida. Esa cámara loca.
Ni puta idea, Matías, ni puta idea. Creo que el juego dijo, vamos a marear al jugador, ¿vale? Durante unos minutitos. Y nos quedamos a gusto. Vaya violada, vaya violada. Bueno, relativamente fácil el asunto. Bueno. Ya esto se le puede llamar jefe. Bueno, voy un segundito al baño, ¿vale? Vengo enseguida, que me estoy meando vivo, como siempre. No tardo, ¿eh?
Ya estoy de suerte. Ay, de suerte iba a decir. Ya estoy de vuelta. Bueno, misión 17, nada, ya queda poco, pues. No recuerdo si estas misiones eran largas o no, pero bueno. Se supone que con dos acabamos el juego, ¿no, Matías? Ah, bien, pues nada, a vocear. Showtime. Vaya, vaya, hay que matar secretarias. Bueno, básicamente hay que matar todo lo que hay en pantalla. Yeah!
Bueno, igual debería matarlo a él, ¿no? Y tal. El bukake, tío, el bukake. No es gemitas verdes. No, ¿verdad? Pero sí unas demoníacas que me han venido de perla. Perfecto. Y me he ahorrado usar la estrellita. Debería haber guardado, pero bueno. La mala costumbre. Everything will be over. I thought I was a descendant of the clan that protects Videmarly. MLG. The ones who have the blood of the devils. But the truth is, I was created by Arius. I could become a monster and attack the humans at any time. Now. Kill me. It's your job to hunt devils. Mátala si no hice dedos, ojalá. Matías, ojalá. Anyway, tampoco va a haber CD2. Así que... GG. Once you enter the demon world, you may never be able to return. I'll go. I'm expendable. Venga, Lucía, deja de montarte películas. Vamos a acabar el juego de una puta vez. No. Devils never cry. But... Let's leave it to fate. Heads, I go. Tails, you go. See you around. Don't you want to hear the story about Sparta from Mathieu? I know. He did the same thing.
Hold on to my coin, Lucia. Cabe destacar que es que la chulería de este Dante no tiene nada que ver con la del Dante del Devil May Cry 1. Es como una chulería de mala calidad, tío. Por estúpido que suene, es una chulería a 144p. Uf. La masa de bosses is real, tío. Al menos parece que me he colocado en buen sitio. No sé por qué, pero tengo el presentimiento de que el fuego no es tan bueno, o sea, el hielo. Bien, lo mataré desde aquí con calma. Bueno, Salvedo, larga historia que explicar, muy larga. Ya después de acabar el stream grabaré un vídeo Full HD con mi cara para subirlo a YouTube y explicar lo ocurrido. Pero básicamente me han jodido en YouTube, Salvedo, por subir el Berserk ayer. Así de buen rollito y tal. Bueno, a ver si muere ya este hombre. Que se me va a quedar el botón del cuadrado apretado de por vida. Vaya, vaya, Albedo. Yo pensaba que ya me seguías en Twitch. No sé por qué. El copyright. Me ha jodido el copyright. Exacto. Pero de una manera diferente a como suele joder el copyright. Es lo gracioso, entre comillas. Vale, nota mental. No debí confiarme en venir hacia aquí. Vamos a volver a por el pájaro.
Vaya, vaya, Albedo. Escondes oscuros secretos en tu cuenta. Vale, con este gilipollas a ver si puedo hacer lo mismo que hice con el demonio. Pero puedo ametrallarlo vivo, que es suficiente, ¿no? Gema amarilla. A la carga. Bien. Hasta ahí, muerto. ¿Esto tenía fases o cómo? Que no me acuerdo. La gran pregunta. Vale, vale, viene otro, Matías. Perfecto. Bueno, espero que sea menos asqueroso. Yo con eso me vale. Pues ahora, Albedo, nada, a quedarme en Twitch. Básicamente, es que no me queda otra. Si quiero seguir de streamer, pues... joderse. ¿Cómo puede ser que me golpee estando él en el aire, tío? Tranquilo, no te obligaré a revelar tu secreto. Este que es el típico boss dolor de huevos, tío. Bueno, espero que solo fueran dos fases, porque si hay una tercera me va a dar un infartito. Así, como dato. Y a tomar por culo, demonio. Veo muy cutre la historia de este Devil May Cry, sin duda. Es muy, pero que muy cutre. La madre que los parió, tío.
mierda de puntuaciones, ya lo sé. Sí, próximo desafío, una mierda. El disco de Lucía se lo va a hacer su puta madre, así, con cariño, ¿eh? Pues nada, chicos, los que habéis estado por aquí, thank you. Ahora voy a hacer un parón para ir a cenar, grabar ese vídeo que digo y esas cositas, ¿vale? Así que nada, luego por la noche seguramente empiece con Devil May Cry 3, ha sido buen rollete. Berserk lo jugaré en mis ratos libres, puesto que, bueno, he visto que me va a joder la vida, así que ya paso de tocarlo, ya sea incluso fuera de YouTube. Entonces nada, chicos, es que bendiciones y nos vemos luego más tarde, ¿vale? Lo malo de Twitch es que no puedo programar las emisiones, así que estad atentos a la notificación y a Facebook y a Twitter y esas mierdas, ¿vale? Así que venga, nos vemos, chicos, adiós.